tiempo se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué dolor el de Jesús, que sabía, porque es Dios, que sabía todo lo que iba a pasar. No solamente lo concerniente a su vida, aquí está hablando, por ejemplo, de la resurrección, de su resurrección, sino lo concerniente a la vida de cada uno de nosotros y también a la de su pueblo. El Señor sabía que esto más o menos tiene lugar en el año 33 de su vida, de nuestra cronología. En el año 70, menos de 40 años después, Jerusalén sería completamente arrasada y el gran famoso templo sería destruido, destruido piedra sobre piedra. Y Jesús lo sabía. Y por eso, porque es un verdadero hombre, siendo un verdadero Dios, por eso amaba a su pueblo y amaba a su ciudad. Amaba la capital de su pueblo. Esa expresión, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Mirad que vuestra casa se os quedará vacía y abandonada. Es una expresión de dolor ante lo que él sabía que iba a ocurrir. Ama a su pueblo. Y esta es la primera lección. No es nada malo amar nuestra patria. No es nada malo, al contrario. Tenemos que amar nuestra patria. La palabra patria viene de padre, es una, por lo tanto, consecuencia de amar al padre. Tenemos que amar nuestra patria. El amor a la patria no implica ningún deseo de dominio sobre las patrias de los vecinos. El amor a la patria no solamente es legítimo, sino que es necesario, repito, siempre que no suponga abuso a los demás. Amar a la patria. Amar a la patria, ¿cómo? Por ejemplo, ¿cuántas veces veo, no en España precisamente, por la situación extraña, anómala que se vive allí, pero cuántas veces veo en muchos países ondear con orgullo sus banderas? Pero es que también veo que junto al ondeo de banderas hay corrupción. Te pones la bandera con orgullo y dices que amas a tu patria y estás robando. ¿Pero qué tipo de amor es ese? ¿Le puedes decir a alguien que le quieres mucho a la vez que le clavas un puñal? ¿Qué tipo de amor es ese? ¿Te llenas la boca con himnos y con gritos para animar a la selección de fútbol de tu país, pero no eres capaz de trabajar después por tu país, de pagar tus impuestos, por ejemplo, de cuidar de las cosas públicas, de no robar? ¿Qué tipo de amor es ese? Yo no soy de Venezuela, soy español. Pero si yo fuera venezolano, estaría de verdad muy mal por lo que está sucediendo en ese país al que quiero mucho y en el que he estado varias veces. Pero hay que preguntarse por qué, por qué, por qué está pasando esto, por qué Cuba, por qué Nicaragua, por qué en España.
hay un gobierno elegido democráticamente. Nadie dice que haya habido corrupción en las elecciones. Sin embargo, a mí me duele muchísimo mi país, al cual quiero muchísimo. Me duele muchísimo mi país, me duele muchísimo. No solamente por lo que está pasando con el virus o por lo que está pasando como consecuencia con la economía, me duele muchísimo. ¿Por qué elegido democráticamente un gobierno quiere aprobar la eutanasia? Quiere dejar el aborto absolutamente libre, más de lo que ya está, que ya es muchísimo, y así otras cosas. Me duele mi país, me duele muchísimo. Ya sé que no estamos al nivel de otros, pero me duele muchísimo ver la destrucción moral hacia donde se está encaminando o en la que ya ha caído. Me duele muchísimo, pero muchísimo ver lo que está pasando con los jóvenes. Con todos, no. Incluso me atrevo a decir que con la inmensa mayoría, no. Pero sí con muchos. ¿Cómo están haciendo esas fiestas clandestinas o no clandestinas y están contribuyendo a la difusión del virus que va a matar después a sus papás o a sus abuelos? Consecuencia de no haber sido educados como debían de haber sido educados en el concepto de deber y no solo en el concepto de derecho. Todo esto me duele muchísimo, muchísimo. Pero no basta con lamentarse, hay que preguntarse por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué tantos jóvenes son así? ¿Por qué estos países con profundísimas raíces cristianas han llegado a esta degeneración? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Y la respuesta viene en el Evangelio de hoy. Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, he intentado reunir a tus hijos como la gallina a los pollitos para defenderlos. Es decir, todo lo que pasa viene de habernos alejado de Cristo. Esa es la raíz de todo mal. De habernos alejado de Cristo cuando se estaba en la prosperidad, de no haber mirado las crestas de las colinas que rodean Caracas, llenas de barracones de gente hambrienta. De no haber luchado contra la corrupción cuando se debía de luchar, porque se vivía en la bonanza y se podía robar sin que pasara nada. De no haber sido capaces de defender la vida como había que defenderla por parte de los políticos que tenían que hacerlo cuando gobernaban y tenían mayoría y decían que eran conservadores. Hay que analizar por qué pasa lo que pasa. Y siempre llegamos a lo mismo. Nos hemos alejado de Cristo. Ahí está la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué no se ha cumplido cuando se podía? Han sembrado vientos y estamos cosechando tempestades. Pero no digamos que amamos a nuestra patria. No mintamos de forma tan descarada. No nos pongamos pin con las banderitas o enarbolemos banderitas por las calles mientras robamos o mientras no defendemos aquello, por supuesto pacíficamente, aquello que tenemos que defender como es el derecho a la vida. Pidamos al Señor por nuestras patrias, que no tengamos que decir ante la ruina, que en algunos casos es ya y en otros está a punto de llegar, que no tengamos que decir: Jerusalén, Jerusalén, qué pena me da verte en estas condiciones cuando podías haber sido una gran ciudad. Que así sea.